Sikamang Kripa Nidhe Shapriya Charana Kinkarin Kuru Sambhida Dasanati Nang Vibho Prathaye Prajamendra Nandana Vastu Mohono Tavati Vallabha Janma Janmani Madhisari Priya Prananatha Vishavanu Nandini Sri Mukabjara Salula Sadapada Radhika Pada Talekrita Stitin Tang Bhajami Rasikendra Sekhara Bhansi Vibhusita Karanava Niradavat Pitambara Durana Bimba Paladrashtat Puranendu Sundara Mukhadara Vinda Nitrat Krishnat Paramatattam Kimopi Aham Najani Tapaibashmi Najivami Taya Vina Ete Vigayate Radhe Tanganayami Charanantike Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Hare Rama, Hare Rama,
Thank you. First of all, offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Gurupad Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Satasya Srimad Bhakti Vedanta, Srila Vaman Goswami Maharaj, and my Shiksha Guru Sannyas Guru Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. Simultaneously, offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtotara Sarana Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj Srila Bhakti Vigan Bharati Goswami Maharaj and all senior devotees and all Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Antes que nada, ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies de loto de mi Guru Padapadma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Satasya Srimad, Srila Bhakti Vedanta Vaman Goswami Maharaj. Simultáneamente, ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies de loto de Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Satasya Srimad, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Simultáneamente, ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de Nitya Lila Pravishtam Vishnupad. Ashtotara Satasya Srimad, Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Vaibhava Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, Srila Gaur Govinda Goswami Maharaj, así como de todo el Guru Varga, así como de todos los devotos mayores y de todos los devotos y devotas aquí presentes. So I will not take too much of your time. Just I want to few words, the perfection of my tongue. Así que solamente no voy a tomar mucho de su tiempo, solamente voy a decir algunas palabras para poder controlar mi lengua. You are so kind, give me chance to speak some Harikatha. Todos ustedes son muy amables porque me dan la oportunidad de hablar un poco de Harikatha. Continue few years. I am coming to your country, Mexico. Ya he venido previamente en varias ocasiones a su país, México. As my best, I try to preach the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu and all our Guru Vargas. Haciendo mi mayor esfuerzo de predicar el mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu y de todo nuestro Rupanuga Guru Varga. And especially this temple. Radha Govinda Temple. Radha Govinda Mandir Temple. And what is your name, Prabhuji? Rajendranandan Prabhu. Rajendranandan Prabhu. Adokshaya Prabhu. Adokshaya Prabhu. Lakshmi Prabhu Devi. And Lakshmi Devi. They are so kind and generous, giving two chance to us to preach the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Especialmente en este templo de Radha Govinda Mandir, donde Rajendranandan Prabhu, Adokshaya Prabhu y Lakshmi Devi han sido muy bondadosos y generosos en dejarme predicar el mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu. And if you preach the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu, need three things. Si tú predicas el mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu, lo vas a satisfacer. First need one place that is called temple. Necesitan tres cosas. La primera cosa es necesitan un templo. Where devotees can very comfortable sit together. Donde los devotos se puedan sentar juntos confortablemente. And listen Harikatha. Y escuchar Harikatha. Secondly, need some shastra, that the books that you call the our law books. Lo segundo es que necesitan shastra, necesitan tener libros. And because these books that is called our evidence. Porque los libros son llamados nuestra evidencia. And Lord Chaitanya Mahaprabhu himself and told to the devotees what you will speak, have to give the evidence from the scriptures. Sri Chaitanya Mahaprabhu mismo le dijo a los devotos, cualquier cosa que ustedes hablen debe tener la evidencia de la shastra. Ya kichu bolibe dibe shastra praman. What will speak have to give the evidence from scriptures.
Así que cualquier cosa que ustedes hablen debe tener la evidencia de las escrituras. So that means to us, publish the books. Eso significa que deben de publicar libros. Without books, without our previous acharyas, grantho, we cannot to speak, we cannot develop our sadhana bhajan. Sin los libros y sin los granthas que desarrollaron los acharyas previos, no tendríamos que hablar y cómo desarrollar nuestra vida espiritual. That means you have to print the books of our previous acharya, that is called Brihat Mridanga Seva. Ustedes deben de publicar los libros de nuestros acharyas previos y este tipo de servicio se llama Brihat Mridanga Seva. A third need one bona fide spiritual master. Y la tercera es que necesitan un maestro espiritual genuino. One who guides to us how to properly to attain our highest perfection goal. Aquel que nos pueda guiar de la forma adecuada para poder alcanzar nuestra meta más elevada. Nridham adham sulabham sudrulabham guru karna dhano mayanu kuleno navas itaram. Jo pumanu desa atma. Durlabham, this human body is very, very rare. Durlabham significa que este cuerpo Nidham humano adham es muy, muy raro. Because only this human body you can perform bhajan and sadhana. Solamente a través de este cuerpo humano podemos realizar bhajan y sadhana. So this is Nidham Adham. Nidham Adham. Sulabham, sudrulabham, suplabham, kalpam, guru karna dharam, mayanu kuleno, navas itaram. So now coming in this way, need one bona fide spiritual master. Así que ahora regresando a este punto, ustedes necesitan de un maestro espiritual fidedigno. Tasmad gurum prapadde jiggasu srevtam shabdi parichu nishnatam brahmano parshamasra. Their bona fide guru should be así que en este shloka se afirma que el guru fidedigno debe de tener tres cualificaciones. You have to completely surrender to the feet of that bona fide guru. Y tú debes de rendirte completamente a los pies del loto de ese guru fidedigno. Tasmad gurum prapadde jiggasu. Who has vast knowledge in our scriptures? Entonces aquí se afirma que el guru es aquel que tiene vasto conocimiento de las escrituras. Secondly, completely detached from the material sense gratifications. La segunda es que este guru está desapegado completamente de todo tipo de gratificación sensorial. Thirdly, he has realization about the Lord. Y la tercera es que él tiene realización acerca del Señor. So for this regard, our shastra also explains tasmad gurum prapadit jiggasu sriya uttamam shabde parich nishnatam brahmanupashamasra. Guru. Guru means one who destroy all the unwanted things from our heart. Así que, ¿qué significa guru? Significa aquel que destruye todo tipo de cosas indeseables dentro de nuestro corazón. He is performing bhajan and sadhana. And also teach to others how to practice devotional service to Lord. El guru está practicando bhajan y sadhana, pero también está enseñándole a otros cómo realizar servicio devocional para el Señor. That means apni achari jibire sikhan. And that means he practices himself and also showing his life history how to practice devotional service to Lord. Esto quiere decir que el maestro espiritual practica él mismo y también a través de sus enseñanzas y de su práctica enseña a otros cómo rendir servicio devocional al Señor. So for this regard, our scriptures explain this. And if you develop your spiritual life, need three things: temple, books, and one bona fide person who leads to us in the perfect direction. Así que por este motivo nuestras escrituras explican que para tener vida espiritual necesitamos tres cosas. La primera, necesitamos un templo, después necesitamos los libros y la tercera, necesitamos a un maestro espiritual fidedigno que nos pueda guiar de forma adecuada a través del proceso. Without taking shelter of a bona fide guru, any method, you will not attain your perfect sankalpa goal.
Sin tomar refugio en los pies del loto de un gurú fidedigno, es imposible obtener nuestra meta más elevada. Vinu guru bhavane dittaryuna koi. Jo virinchi sankar sama, if sankar sama sama hoi. One who has vast of knowledge as like Lord Shiva or Brahma. Entonces en este verso se afirma que el maestro espiritual debe tener vasto conocimiento tal como el señor Shiva o Brahma. But he has no spiritual master. That means he does not take shelter of Lord Shiva, bona fide guru. He will never attain his perfection goal. Pero aquel que nunca toma refugio a los pies del loto de un guru fidedigno jamás puede alcanzar su meta más elevada. So guru tattva is very important in our spiritual life. Así que el guru tattva es muy importante dentro de nuestra vida espiritual. And I will completely, absolutely surrender lotus feet of Guru Pada. ¿Y cómo nos podemos nosotros rendir completamente y absolutamente a los pies del loto de Guru Pada Padma? And guru bhakti, guru nishtha, that is called the backbone of our sadhana and bhajan. El Guru Bhakti y el Guru Nishtha son llamados la columna vertebral de nuestro Bhajan y Sadhan. Guru Pada Padme jar rahi nishtha bhakti sansar taridisei dhari mahasakti. One who has Guru Nishtha Guru Bhakti, he can deliver to all the living entities. Aquí en este verso se afirma que aquel que tiene Guru Nishtha y Guru Bhakti es capaz de liberar a todas las entidades vivientes. Haru Rushte Guru Trata. Guru Rushte Nata Kashyana. Haru Rushte Guru Trata. If Krishna, Lord, unhappy with you, Guru can protect you. Si el Señor está infeliz contigo, el Guru puede protegerte. Or if Guru unhappy with you, no one can protect you. Pero si el Guru no está feliz contigo, nadie puede protegerte. So that means conclusion is that our only aim and object, how Gurudev will be pleased. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que nuestro único objetivo debe ser cómo Gurudev va a estar complacido. Yasya prasadat Bhagavat prasadu. Yasya prasadat Bhagavati kutajdupi. Dhyans tu vangsa jasastri sanvandam. Vande guru sri charanarabindam. Srila Vishwanatha Chakravarti Pad. Gurvastak very nicely explained this sloka. Así que si la Vishwanath Chakravarti Pad de una forma muy bella lo explica en el Sri Guru Vastakam. Always one pointed with Guru Pada. Siempre mantente fijo en Guru Pada Padma. If Guru is bona fide Guru, then very tightly hold his lotus feet. Así que si tu Guru es fidedigno, sujétate muy fuertemente a sus pies de loto. For this guy, Nartam Das Thakur, Prem Bhakti Chandrika, he sang this song. Por eso, Srila Narottam Das Thakur en el Prem Bhakti Chandrika cantó esta canción. Sri Guru Charana Padma Kevala Kati Sadma Panda Muni Sabarana Mate Sade Bhai Eva Bhai Krishna Prati Hoya Hoya Guru Padma Bhaka Chite Padma Bhakka Chittite Koriya Vikka Arna Koriya Manas. Nartam Das Thakur Prem Bhakti Chandrika explained. I only faith the instruction of Guru Pada. Entonces, si la Narottam Das Thakur afirma en este verso de Bhakti, Prema Bhakti Chandrika, ten fe firme en el Guru. In our life, many also problems will come because this is the nature of this material world. Many all your material problems will come.
En esta vida vas a tener muchos problemas, porque esa es la naturaleza de este mundo material. Así que van a venir problemas fuertes en tu vida. Who has no problems? ¿Quién de aquí no tiene problemas? Everybody has problems. Todo el mundo tiene problemas. Body problem, mind problem. Problemas del cuerpo, problemas de la mente. Money problem, husband problem. Problemas de dinero. Wife problem. Problemas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Even problem of your society also. Incluso hasta problemas en la sociedad. ¿Es cierto o no? Living, if you little bit make the make the rank of the bill, then your neighbors will be complaining. Por ejemplo, si tú estás tocando apenas la campana, tus vecinos comienzan ya a quejarse. ¿Problema o no? ¿Esto causa problemas o no? So, why is it not problem? ¿Quién no tiene problemas? You cannot solve all the problems. Tú no puedes resolver todos tus problemas. Everywhere is problem, problem. En todos lados hay problemas, problemas. But all problems will you solve when you chant holy names and one point is the Guru Padapada. Pero todos tus problemas se van a resolver cuando cantes los santos nombres y te rindas a Guru Padapadma. And free from all kinds of offenses. Y te liberes de todas ofensas. Just chant Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Engage your mind in Krishna consciousness. Engancha tu mente en la conciencia de Krishna. As like our Goswamis, they performed bhajan sadhana in Vrindavan. Tal como nuestros Goswamis que realizaron bhajan y sadhana en Vrindavan. 24 hours they absorbed with Krishna. Las 24 horas ellos estaban absortos con Krishna. Sometimes they chanted holy names. Algunas veces ellos cantaban los santos nombres. Sometimes they wrote grantha. Algunas veces escribían granthas. Chaitanya chintanam. And sometimes in completely absent separation mood of Srimati Radhika. Y algunas veces entraban completamente en separación de Srimati Radhika. No gossiping, no mundane talk. Ellos no chismeaban y no tenían pláticas mundanas. This is called our spiritual life. Spiritual life means this way. How to absorb yourself to bhajan and sadhana. Esto es a lo que se le llama vida espiritual, en cómo absorberte a ti mismo en bhajan y sadhana. Sankhav prabhukanam gananati kalavasanukrito nidra aharo viharukadi vijito chattva dino chajo radha krishna gnasmite madhirma anande sanmohito vande rupa sanatana raghujugo sri vagopalako. Or six Goswamis, they performed their bhajan and sadhan and crying for he Radhe, he Brajadevi ke, he Lalite, he Bisek. Entonces nuestros seis Goswamis realizaron bhajan y sadhan de esta forma. Ellos lloraban y decían, oh Radhe, oh Braje, oh Lalite, oh Vishake. Two things you have to hide, not to show to others. Hay dos cosas que tú debes ocultar. What is that? ¿Cuáles son? Bhajan and bhojan. Bhajan y bhaja. Bhajan means? Devoción. Devoción. Bhajan significa la devoción. Or bhojan means what you eat, not to say to others. Y bhajan significa aquello que comes y no se lo debes enseñar a otros. So Shastra Singh dice, bhajan and bhojan. Look like both same, sound. Entonces la Shastra dice, bhajan y bhajan, que significa que casi parece lo mismo. Pero so our Goswamis, they perform bhajan and Vrindavan. Así que nuestros Goswamis realizaron bhajan y sadhan en Vrindavan. And crying for Krishna. Y lloraban por Krishna. Lloraban por Srimati Radhika. Kachit asanti, kachit urdanti. Sometimes they laughing, sometimes they crying. Algunas veces ellos se desmayaban y algunas veces ellos lloraban. Kachit nitanti, sometimes they dancing. Algunas veces ellos bailaban. Why? Because they remember all the pastimes of Krishna. ¿Por qué? Porque ellos recordaban todos los pasatiempos de Krishna. Evam vrata saprinama kritva
Jatanu Ragu Dzutuchi, Hasati Othuru Doti Roti, Gayanur Madhavad, Nittati Loko Vajja, Innan Subhadrani Ratangapane, Janmani Karmani Jani Chaloke, Namani Gitani, Tadarthakani, Gayanur Madhavad, Nittati Loko Vajja. Gayantu, sometimes the singing, dancing, as like a mad person. Algunas veces ellos cantaban y bailaban como una persona loca. Why? Because sometimes sweet meeting lila manifest in their heart. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones se manifestaba el dulce lila dentro de su corazón. For disregard they laughing. Debido a esto ellos reían. Sometimes Krishna's separation with their heart algunas and they're crying. Namani Gitani Tadarthakani Ganun Madhavat Nittati Lokavaj. This is a symptom of Prem and love manifesting in their heart. Así que estos son los síntomas del Prem cuando el Prem se manifiesta en tu corazón. Eh? You want Prem or not? ¿Ustedes quieren Prem o no? Who wants ¿Quién love? Quiere Prem? ¿Quién? Everybody wants love. Todo el mundo quiere amor. This is true. Yes. Love, this word is very, very confidential. Esto es cierto. De hecho, la palabra amor es una palabra muy confidencial. How will get love? ¿Cómo vas a obtener amor? And in this material world, we are saying love, 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 love. Actually, that is not the love. En este mundo material decimos amor, 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 pero de hecho esto no es amor. Because in this material world, conditioned soul, their nature, sitting propensity. Porque en este mundo material la entidad viviente tiene la tendencia a engañar. ¿Eh? Where is the love? ¿Dónde está el amor? Could you buy love from the supermarket? ¿Puedes comprar amor tú en el supermercado? If you go supermarket, you can buy many things. Puedes comprar muchas cosas en el supermercado. ¿Eh? Cloth, food, ropa, alimento, ¿eh? Jewels, joyas. Many things you can buy from supermarket. Muchas cosas puedes comprar en el supermercado. But could you buy the love from the supermarket? ¿Pero acaso puedes comprar tú el amor del supermercado? No. Where do you get love? No. ¿Dónde obtendrás el amor? Eh? We are saying love, love, love. Actually, this is not love in this material. Nosotros decimos amor, amor, amor. Pero de hecho, esto no es el amor en este mundo material. First saying, I love you. Primero decimos, te amo. ¿Eh? Then what saying? After a few days, few months, few years, I hate you. Y después de unos días, unas semanas, unos años, decimos ahora yo te pego. After a few months, te odio. After a few years, I leave you. Y después de unos años, yo te dejo. After a few years, I kill you. Y después de unos años, ahora te mato. Where's the love? ¿Dónde está el amor? Because in this material, when we saying the love, this one, that is called own interest. Porque en este mundo material la palabra amor solo significa todos los intereses. Try to understand, this is the confidential philosophy. Entiendan esto, esto es una filosofía confidencial. Atmendra pradivancha tare bali kam. Isendra pradivancha tare premanam. Krishnadas Kaviraj Goswami explained. The definition about lust and love. Así la que si la Krishnadas Kaviraj Goswami explica la diferencia entre lujuria y amor. That is your own sense gratification. That is called lust. Donde está tu gratificación sensorial, a eso se le llama lujuria. Or where the only Krishna's exclusive pleasure is sense gratification. Y aquello that que is es hecho exclusivamente para el placer de Krishna es llamado amor. So, in this material, where is the love? Where is the love? Así que en este mundo material, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? In this material, all the love automatically going on the crooked way, you know? Entonces, en este mundo material, el amor va en un camino que está quebrado. Yatha ohirevo mevo. Ohirevo mevo means as like snake. And snake walks crooked way. Eso quiere decir que el amor va como una serpiente, la serpiente que va de una forma quebrada, en zigzag. And in zigzag angle, snake never and walks straight. Entonces entienden, la serpiente va zigzagueando, no va nunca derecho. But snake when he enter in the hole,
You can see, then become straight and going inside. Pero inside. Cuando la serpiente va a entrar en el agujero, en ese momento ves que entra completamente directa, derecha. Why I'm saying this? This love is only Goloka Vrindavan, pure love. ¿Por qué les digo esto? Porque el amor puro solo se encuentra en Goloka Vrindavan. Love to God. El amor a Dios. God is embodiment of divine love. Dios es la corporificación del amor divino. Bible very clearly explains this. Love is God, God is love, God is the embodiment of divine love. Incluso la Biblia afirma que amor es Dios y Dios es amor y que Dios es la corporificación del amor. If you love to God, that means you love to everybody. Eso significa que si tú amas a Dios, amas entonces a todo el mundo. If you don't love to God, actually don't love to anyone. Pero si tú no amas a Dios, de hecho no puedes amar a nadie. Well, why not? ¿Por qué love? No? Because if you love to everybody, that is not. That means you love to, if you love to God, then you love to everybody. ¿Por qué? Porque tú no puedes amar a nadie si no amas a Dios, pero si amas a Dios, amas a todos. Because God, he resides the heart of all the living entities. ¿Por qué? Porque Dios reside en el corazón de todas las entidades vivientes. You understand? ¿Entienden esto? So that means if you love to God means you love to everybody. Entonces amar a Dios significa amar a todos. ¿Eh? And if you don't love God, you don't love to anyone. Pero si tú no amas a Dios, no amas a nadie. ¿Eh? All our spiritual master, all our religious teachers saying same thing. Pero así que todos nuestros maestros espirituales y todas las enseñanzas han dicho esto. You read Bible, Quran, Ved, Puran, Upanishad saying same thing, just different way. Giving the explanation. Ustedes lean la Biblia, lean el Corán, lean los Vedas y todos dicen lo mismo, pero de una forma diferente y a través de una explicación diferente. English, what is saying? Same wine, but different bottle. En inglés hay un refrán que dice, es el mismo vino, diferente botella. That means all our religious master, all our religious scriptures saying same thing, but different way. Eso quiere decir que todas las religiones y todas las escrituras dicen lo mismo, pero de una forma diferente. I'm saying because you have to love to God, have to love to Lord. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes tienen que amar a Dios, tienen que amar al Señor. Veda also saying, Premamay Bhagavan, Lord is the embodiment of divine love. Entonces la Shastra también dice, Premamay Bhagavan, que el Señor es la corporificación del amor divino. Premamaitri, to make the love and affection, make the friendship to the everybody. Entonces, Prema Maiti significa que hagas afecto y amistad con todos. All we are sons and daughters of God. ¿Por qué? Porque todos son hijos e hijas del Señor. So try to love to God and simultaneously if love to everybody. Así que trata de amar a Dios y simultáneamente de amar a todo mundo. Who is your enemy? ¿Quién es tu enemigo? Or who is your friend? ¿Y quién es tu amigo? You understand? ¿Entienden? Lord God, He is our friend. El Señor es nuestro amigo. He is our all in all. Él es nuestro todo en todo. Tamevo mata, tamevo pita, tamevo bandhu, sakhaschit tamevo. Oh my Lord, you are my mother, you are my father, you are my all in all, everything you are. Oh Señor, tú eres mi padre, tú eres mi madre, tú eres mi todo de todo. So in this way, you love to God, you serve to Him. Así que de esta forma ama a Dios y sírvelo. Then your heart will be overjoyed. Y entonces tu corazón. How do you know, Lord, pleased with you? Many persons ask me. How do you know, Lord, He is pleased with me? ¿Cómo vas a saber tú si el Señor está complacido contigo? Sometimes say, take one mirror. Algunas veces decimos, toma un espejo. Have you mirror? ¿Tienen un espejo? Sit in front of mirror. Siéntense enfrente de él. Chant holy names. Canten los santos nombres. See your own reflection. Vean su propio reflejo. Then you can see your own face. Y después pueden ver todos. When you're chanting holy names, your heart overjoyed or not? Y cuando ustedes cantan los santos nombres, su corazón se sobrecoge. Your heart overjoyed during chanting holy names, Lord is happy with you. Si su corazón se sobrecoge en el momento que cantan los santos nombres, significa que el Señor está complacido con ustedes. This is the process. How do you know, Lord, pleased with you? Este es el proceso. ¿Cómo saber que el Señor está complacido conmigo? When you chant,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. For this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu recited these verses. Chaito Darpana Marjanam. Nirvapanam. First, Chaito Darpana Marjanam. First, to clean the heart of your mirror. Por eso el Señor Chaitanya Mahaprabhu recitó en este verso: lo primero que debes hacer es limpiar el espejo de tu corazón. How to clean your heart. ¿Cómo limpiar tu corazón? Only Renani chanting holy names. Solamente recordando y cantando los santos nombres. When your heart is neat and clean, then you can realize yourself. Y cuando tu corazón esté completamente limpio, vas a poder realizarte a ti mismo. Everything reflected in your Hidayat Darpan, mirror of your heart. Todo esto se va a reflejar en el espejo de tu corazón. This is the process. Este es el proceso. And pray to Krishna. Yora Krishna. Oh Lord, when you give me shelter, your lotus feet. Oh Señor, ¿cuándo me vas a dar refugio a tus pies de loto? This is the process. No, este es el proceso. But give emphasis this word. Which word? Hare Nam. Hare Nam. Hare Nam. Hare Nam. Iva Kevalam. Kalu nastiva, nastiva, nastiva gatiranya. There are no any other ways attain to the abode of Lord. Aquí se afirma que no hay ninguna otra forma de alcanzar la morada del Señor. Many life, many birth, you enjoyed all kinds of sense gratifications. Durante muchas vidas, en muchas formas ya has disfrutado de la gratificación sensorial. Never be satisfied. Y nunca estás satisfecho. And this life also doing same thing. Y en esta vida estás haciendo lo mismo. Ching the chud. Masticando lo masticado. This is the nature. Esa es la naturaleza. Once one dog. En una ocasión había un perro. He got one dry present, nothing inside. ¿Entienden esto? No tenía nada adentro. And going another place. Y después fue a otro lugar. And tried to chew. Y trató de masticarlo. In the middle, another dog noticed. Y en el momento otro perro lo vio. And jumped upon him. Y saltó sobre él. Then he was running in this way. Going this. Y después él estaba corriendo y de esta forma lo persiguió. What is the purpose of this story? Many life, all you are and chewing the chud. ¿Cuál es el propósito de esta historia? Que durante varias vidas ustedes han masticado lo masticado. But when you get the association of sadhu, sadhu sangha. Pero cuando tengan la asociación del sadhu, sadhu sangha. Hari katha. Hari katha. That life will be successful. Su vida va a ser exitosa. When you will get the association with sadhu? ¿Cómo vas a obtener la asociación del sadhu? When your time will come, deliver from this material world. Y cuando tu tiempo venga, vas a ser liberado de este mundo material. Then you will get the association of bona fide sadhu and guru. Y en ese momento vas a obtener la asociación de un sadhu genuino. So for this, Srimad Bhagavatam gives evidence. Así que el Srimad Bhagavatam da la evidencia. Bhavapavargo. Brahmota yada bhavit janasatahar chuta satsamagam. Satsamagam. Sadagudu. Parabarese jayate rati. Bhavapo vargo brahmota yada bhavit janasatahar chuta satsamagam. Actually, this verse uttered by King. What is his name? And who? And what is his name? Kaljavan.
who killed Baikal Javan, and the girl king, what is his name? Baba Muchukunda Raja. Muchukunda. What is his name? Muchukunda. Remember name. De hecho, este verso fue recitado por el rey Muchukunda. Recuerden este nombre. Srimad Bhagavatam Sukadeva Goswami Pad told this story to Parikshit Maharaj. Entonces, en el Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami Pad narró la historia de Parikshit Maharaj. Muchukunda Raja, king, he was very powerful king. Y Muchukunda Raj era un rey muy poderoso. Once, in heavenly planet Sargaloka, demigod and demon, they fight to each other. En una ocasión, en los planetas celestiales, en Swargaloka, los demonios y los semidioses estaban peleando entre ellos. Then demigod almost there about to defeat. Y entonces los semidioses estaban a punto de ser derrotados. Then demigod Indra, he came in the material world. Y entonces el semidios Indra vino al mundo material. And he asked Muchukunda Raja. Y le pidió al rey Muchukunda. Oh, please help to us. How to defeat demons. Y le dijo, por favor, ayúdanos a derrotar a los demonios. Then Muchukunda Raja, he went in heaven, Swargaloka. Y entonces Muchukunda Raj fue a Swargaloka, al cielo. He was very powerful, great king, and also warrior. Entonces él era un rey muy poderoso, pero también un guerrero muy poderoso. And he fought against the demon. Y él peleó en contra de los demonios. And he defeat all the demons. Y derrotó a todos los demonios. Then all the demigods, they are very happy. Y entonces todos los semidioses y semidiosas estaban muy felices. Especially the king of heaven, Indra, is very happy. Especialmente el rey del cielo, Indra, estaba muy feliz. So now nice, beautiful celebration is going on. Así que ahora había una celebración muy bella sucediendo. What celebration? ¿Qué celebración? That is called Vijay Mahotsav. Este era el Vijay Mahotsav. Because they conquered the demon. Porque ellos conquistaron al demonio. So this type of celebration is going on. Así que este tipo de celebración estaba llevándose a cabo. All the demigods, they glorify to King Muchukunda. Todos los semidioses y semidiosas estaban glorificando al rey Muchukunda. Understand? Because Muchukunda, King Muchukunda, he helped to them. ¿Por qué? Porque Muchukunda los había ayudado a ellos. So, finally, all demigods, they asked Muchukunda, you ask in benediction, we'll give you. Entonces, finalmente, todos los semidioses y semidiosas le dijeron a Muchukunda, ¿qué bendición quieres que te demos? Because we are devota. Porque devota. Nosotros somos devatas. We have power to give to benediction to you. Nosotros tenemos el poder de darte alguna bendición. What do you want? ¿Qué es lo que quieres? Then Muchukunda Raja King asks, I want mukti, liberation. Y entonces el rey Muchukunda dijo, yo quiero el mukti, la liberación. Then demigod, they told Indra and other children, we have no this power to give the liberation, mukti. Y entonces los semidioses y semidiosas le dijeron, nosotros no tenemos el poder para darte la liberación. Who will give liberation? ¿Quién te va a dar la liberación? Mukti dadati yasa iti Mukunda. Only Mukunda sang Bhagavan Krishna Govind Prinsamrunda. He will give liberation, mukti. Solo Mukunda, Swayam Bhagavan, te puede dar la liberación, mukti. Mukti dadati yasa iti Mukunda. Mukti jannata rupam sa sarubena vyavastiti iti mukti. There are many definitions about mukti. Hay diferentes evidencias acerca del mukti. Understand? Atanti dukkha nivritti revahi mukti. Free from all kinds of disease and distress. That is called also mukti, liberation. También liberarse de todo tipo de miserias es llamado mukti, liberación. Vishnu angri labhangi mukti. Attend to abode the lotus feet of Lord. That is called also mukti, liberation. También obtener y alcanzar la morada del Señor Vishnu es llamado mukti, liberación. A topmost liberation, one who realizes his own transcendental constitution form, and with it, transcendental constitution form directs up to Lord. Pero that is called mukti. Pero la liberación más elevada es aquel que realiza su forma trascendental constitucional y en esta forma sirve directamente al Señor. Esto también es llamado mukti. So
All demigods and demigoddesses, Indra also told, we have no this power to give liberation. Así que los semidioses y semidiosas dijeron, nosotros no tenemos el poder para darte la liberación. And we are demigod, demigoddesses. We have power only three things. That is called dharma, artha, kama. Nosotros solamente tenemos poder para darte tres cosas, que son dharma, artha y kama. Dharma means religion. Dharma significa la religión. Artha means economical development. Artha significa el desarrollo económico. Kama means different kinds of sense gratification. Y kama significa diferentes tipos de gratificación sensorial. And so we can give the three vargo, dharma, artha, kama. Así que nosotros podemos darte tres cosas, dharma, artha y kama. We cannot give the mukti liberation. Pero no te podemos dar mukti, la liberación. So who will give mukti? Mukunda Krishna. Así que ¿quién te va a dar mukti? Mukunda Krishna. Then Mukunda Raja told, dharma, artha, kama, three things already I have. Y entonces el rey Muchukunda dijo, entonces dharma, artha y kama son tres cosas que ya tengo. I have vast of wealth, money, wife, children, everything I have. Yo tengo vastos hijos, esposas, dinero, todo tengo. What things will give to me? ¿Qué me pueden dar? Entonces si yo me duermo y alguien llega y me despierta, si yo abro los ojos, dame la bendición de reducir a esa persona en cenizas. When you're very tired, you want to sleep or not? Cuando ustedes están working, muy cansados, working. ¿Quieren dormir o no? Cuando trabajan mucho, I have to sleep. Durmiendo das. Durmiendo das. During the class also. During das. Acorda or durmiendo. Actúan como durmiendo. So Muchukunda King told, now I'm very tired, so I want to take rest. Así que el rey Muchukunda dijo, ahora estoy muy cansado y quiero descansar. I want to sleep now. Quiero dormir. But during my sleep, if anybody wake me up. And I will open my eyes and he will be transparent in ash. Pero si durante mi sueño alguien se acerca y me despierta, voy a abrir mis ojos y quiero reducir a esa persona en cenizas. Now, Muchukunda Raja and devatas will say, okay, we are giving blessing to you. Entonces los devatas dijeron, okay, te damos esta bendición. So now Muchukunda Raja, king, he was taking rest one very comprehensive place, that is in the cave of mountain. Entonces ahora el rey Muchukunda estaba ya tomando descanso en un lugar muy confidencial, en una montaña. And covered his body with a very nice, beautiful one blanket. Y cubrió su cuerpo con una muy bella sábana. And sleep. Y se puso a dormir. Maybe your question will come. Why did he ask these types of benediction from the demigod? Y tal vez ustedes tengan la pregunta, ¿por qué es que él pidió esta bendición a los semidioses y semidiosas? Because Muchukunda Raja, he knows everything. I will help to Krishna Lila. Porque el rey Muchukunda sabe muchas cosas, sabe todo, y él decía, voy a ayudar a Krishna en su Krishna Lila. Actually, that katha is in Satya Yugas. De hecho, este katha, ¿en dónde fue? En Satya Yuga. Satya Yuga passed, then Treta Yuga passed. And now coming Krishna's Lila, that is called Dwapara Yuga. Entonces primero aconteció Satya Yuga, después Tetra Yuga, y en el Lila de Krishna apareció en Dwapara Yuga. So how many years he was sleeping? Así que ¿cuántos años él estuvo dormido? His sleep also helped to Krishna Lila, service also. Y entonces él durmió solamente para ayudar a Krishna en su lila y este servicio. Shuddha bhakta, those are pure devotee love. They are sleeping and also and wake up. Everything both also are service to Krishna. Entonces aquellos que son Shuddha bhaktas, devotos puros del Señor, ellos incluso durmiendo o cuando se despierta sirven al Señor Krishna. And those who are non-devotee, that everything is your opposite way. Y aquellos que no son devotos, todo es de forma opuesta. So now coming in this way, in Dwapara Yuga, Krishna Lila is going on. Así que ahora regresando al tema, el Lila de Krishna ocurrió en Dwapara Yuga. When Krishna performed sweet Lila in Dwarkapuri.
Cuando el señor Krishna realizó su dulce lila en Dwarka Puri. That time, Kaljavan, he also challenged to Krishna. En ese momento, Kaljavan llegó y retó a Krishna. You come and fight with me. Y le dijo, ven y pelea conmigo. Because Kaljavan, he got one benediction from Lord Shiva. ¿Por qué? Porque Kaljavan obtuvo una bendición del señor Shiva. Even Kaljavan, even Lord Vishnu can't defeat him. Incluso le dijo que ni siquiera el señor Vishnu pueda derrotarme. Lord, he knows these things, but Lord Bhagavan, Krishna, he has chakra, Sudarshan chakra. He can kill. El señor sabe estas cosas, e incluso él tiene el Sudarshan chakra para poderlos matar. But Lord always gives the respect to Lord Shiva. Pero el señor siempre le da sus respetos al señor Shiva. Because Lord Shiva gave benediction to Kaljavan. ¿Por qué? Porque el señor Shiva es quien le había dado la bendición. Even Lord Vishnu will not kill to you. Y el señor Shiva le dijo, ni el señor Vishnu va a poder matarte. So for this guy, Kaljavan, he challenged to Krishna, you fight with me. Y por este motivo, Kaljavan fue con Krishna y le dijo, tú pelea conmigo. So Krishna said, okay. Así que Krishna dijo, ok, vamos a pelear. Krishna said, okay, you come with me. Le dijo, ok, vente. Then Kaljavan tried to catch him. Y entonces Kaljavan trató de atraparlo. Then Krishna, he was running. Y entonces en ese momento Krishna comenzó a correr. Understand? And Kaljavan also chasing behind him. Y entonces Kaljavan comenzó a perseguirlo. Very nice, beautiful lila. Srimad Bhagavatam Sudev Goswami Pad told to Parikshit Maharaj. Este es un muy bello lila que viene en el Srimad Bhagavatam y que Sukadeva Goswami Pad narró para Parikshit Maharaj. So Kaljavan, he was chasing behind to Krishna. Así que Kaljavan comenzó a perseguir and a Krishna. Krishna was running. Y Krishna corría y corría y corría. Kaljavan could not catch to him. Y Kaljavan no podía atraparlo. And one day I told, Mother Yashoda, she caught to Krishna. Mother Yashoda, she caught to Krishna. Madre Yashoda, ella atrapó a Krishna. Because Krishna, he committed two offenses. Porque Krishna cometió dos ofensas. For this regard, Mother Yashoda tried to chastise to him. Y debido a esto, Madre Yashoda trató de castigar a Krishna. Because Krishna he broke the butter pot. Porque Krishna rompió el jarro de la mantequilla. And he wasted the butter and also feed the monkeys and crows. Y también porque él tomó también la mantequilla y con eso comenzó a alimentar a los monos. So these are the two offenses of Krishna. Estas son las dos ofensas que Krishna cometió. So Mother Yashoda chastised to him. Así que Madre Yashoda lo castigó por esto. Everybody afraid from Jam Maharaj. Todo el mundo tiene miedo de Jam Maharaj. Who is the called the presiding deity of death? ¿Quién es la deidad que preside la muerte? Or Jam Maharaj is afraid from Krishna. Pero ya Maharaj tiene miedo de Krishna. Our same Krishna now, he afraid from Mother Yashoda. Y este mismo Krishna tiene miedo, pero de Madre Yashoda. So saying, Yashoda bhyolu kalabdhavamanam paramreshtamattam tatadrutta gopa namami saram sachidananda rupam Lasad kundalam gokule rajamanam Yashoda bhyolo kalabdhavamanam paramrishtamattam tatadrutta gopya. Just Satya Vrata Muni explained this. Krishna afraid from Mother Yashoda and Mother Yashoda was chasing behind him. Así que Krishna tenía miedo de Madre Yashoda y Madre Yashoda comenzó a perseguir a Krishna. And finally Mother Yashoda caught Krishna's back. Y finalmente Madre Yashoda atrapó a Krishna por la espalda. Paramrishtamattam. And another hand, Mother Yashoda with his one stick, chastised to him. Y con la otra mano, Madre Yashoda, con una vara, comenzó a castigarlo. And Krishna, he's afraid for Mother Yashoda, and crying, shedding tears. Y Krishna tenía mucho miedo de Madre Yashoda y comenzó a llorar y a soltar lágrimas.
And now coming the same Krishna. Eh? He was running. And behind, Kaljavan tried to catch him. Ahora, ese mismo Krishna corría teniendo a Kaljavan detrás de él, tratando de atraparlo. Because Kaljavan could not catch to Krishna. ¿Por qué? Porque Kaljavan no podía atrapar a Krishna. Eh? So Krishna was running, running. And behind, Kaljavan also chasing behind. Así que Krishna corría y corría, y detrás de él tenía a Kaljavan tratando de atraparlo. Eh? Then Krishna came one place, eh? The what is it called? Cave, eh? Entonces Krishna llegó a un lugar, a una cueva. Krishna knows these things. Oh, Kaljavan, he got this benediction from demigod. Y entonces Krishna sabía esto y sabía que Kaljavan había obtenido esta bendición. So I also do this lila. Y dijo, así que voy a hacer este lila. So Krishna entered in the same cave. Muchukunda was sleeping and covered his body with the blanket. Así que Krishna entró en la misma cueva donde Muchukunda estaba descansando cubierto con una manta blanca. And Kaljavan we entered in the same cave. Y en ese momento Kaljavan entró en la misma cueva. Kaljavan saw the one person is and sleeping and covered body with the blanket. Y entonces Kaljavan dijo, aquí hay una persona que está dormida tapada con una sábana. Then Kaljavan think, oh, he's Krishna. Y entonces Kaljavan dijo, eh? Tal vez esta persona es Krishna. Eh? He afraid from me. Y dijo, él tiene miedo de mí. And Kaljavan is thinking, he afraid from me. Y entonces now Kaljavan, he's hiding. Dijo, Krishna tiene miedo de mí y por eso se está escondiendo. I will give punishment to him. Así que lo voy a castigar. Eh? You know, Kaljavan is thinking, oh, Krishna is as like a rabbit. Y entonces Kaljavan estaba pensando, Krishna es como un conejo. Rabbit, understand? Entiende rabbit, lo que es un conejo. Rabbit running, and if the any enemies will come, then he also hide. His head hiding. Entonces, he's thinking, I'm not looking. No one looking to me. Entonces el conejo corre. Si algún animal lo persigue, dobla la cabeza y se esconde y dice, aquí nadie me puede ver. Yo los puedo ver, pero ellos no. Si meto la cabeza, nadie me ve. Kaljavan is thinking, Krishna is as like a rabbit. Así que Kaljavan estaba diciendo, Krishna es como un conejo. I know, here Krishna, now he is hiding and cover his body with the blanket. Así que yo sé que él tal vez está corriendo como un conejo y se está tapando con esta manta. So Kaljavan, he become very angry. Así que Kaljavan estaba muy enojado. He used many harsh words to Krishna. Y utilizó palabras muy duras contra Krishna. Hey Krishna, why you are hiding here? Y le dijo, hey Krishna. Why cover your body with the blanket? ¿Por qué te estás escondiendo? Come with me and wrestling with me. ¿Por qué estás cubriendo tu cuerpo con esta manta? Sal y pelea conmigo. So with his leg, he also hit it. Kicked. Así que con su pierna lo pateó. ¿Eh? Understand? Actually, that's not the Krishna. Pero no era Krishna. And also, then Kaljavan, he also, what is it called? ¿Eh? Took out there the blanket. Y entonces Kaljavan también, no solamente lo pateó, también le quitó then la sábana. King Muchukunda Raja, he waked up. Y el rey Muchukunda despertó. And he opened his eyes. Y abrió sus ojos. Eh? Then Kaljavan transferred in ashes. Y entonces Kaljavan quedó reducido a cenizas. Eh? Understand? This way. When Kaljavan died and his body is transferred in ashes. Then Krishna appeared in front of King Muchukunda. Y entonces en el momento que Kaljavan murió y fue reducido a cenizas, Krishna se puso delante del rey Muchukunda. Then King Muchukunda, he did his stop stuti prayer to Lord Krishna. Y entonces en ese momento el rey Muchukunda le hizo stop stuti a los pies de Krishna. Bhavapo vargo brahmoto yada bhavet janasattaharchuta satsamagamam. Wandering in the cycle of repeated birth and death, when his time will come from deliver from the ocean of the Maya, then he will get the association with sadhu.
Entonces aquí se afirma que navegando en un ciclo ilimitado de repetidos nacimientos y muertes, cuando tu sukriti madure, vas a poder tener la asociación de un sadhu. Without association of sadhu, any method, you cannot attain your perfection goal. Sin la asociación de un sadhu, no hay ningún otro método que te permita alcanzar tu meta perfecta. So sing. Sadhu sanga, sadhu sanga, sarva shastri koi. Lamamatra sadhu sanga, sarva siddhi hoy. Kono bhagge, kono jibir, shraddha jodi hoy. Tabe sei jib sadhu sanga korai. When your sukrit will mature and accumulated, then you will get the association with sadhu. Así que cuando tu sukriti esté completamente maduro, tú vas a poder obtener la asociación del sadhu. So all you are very lucky. Anyhow, you are coming in our Krishna consciousness and especially in the line of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Así que todos ustedes son muy afortunados porque han venido a la conciencia de Krishna, especialmente en la línea del señor Chaitanya Mahaprabhu. Must be previous life, many, many lives. You and acquire many kinds of pious activities, many kinds of spiritual pious activities. Así que puede que en su vida pasada ustedes hayan realizado actividades piadosas. And for this regard, you have come Krishna consciousness, especially in the line of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Y es debido a esto que puede que hayan venido en esta vida a la conciencia de Krishna, especialmente en la línea del señor Chaitanya Mahaprabhu. But one thing. Lord will give this opportunity. Pero una cosa más, el Señor da esta oportunidad. If you not accept these things, opportunity, then you lose. Pero si tú no aceptas estas cosas en esta oportunidad, tú las vas a perder. Sukriti means Ishvara. Sukriti brings to sadhu. ¿Qué es el sukriti? Aquel que te trae al sadhu. Are with the son sadhu, listen harikatha. Then Bhakti Devi will manifest in your heart. Y por tener asociación con el sadhu y escuchar el Harikata, Bhakti Devi se va a manifestar en tu corazón. Are you Bhakti manifest your heart, then you attend to abode of Lord. Y cuando Bhakti Devi se manifieste en tu corazón, vas a poder alcanzar la morada del Señor. Bhakti Reva Nayati, Bhakti Reva Darsayati, Bhakti Vasa Purusa. Bhakti brings towards Lord. El Bhakti es quien te trae delante del Señor. And if you are bhakti, then you can take darshan to Lord. Y entonces, si tienes bhakti, puedes tener darshan del Señor. Sukriti's duties. What is the duties of sukriti? Sukriti means pious, spiritual pious activities. ¿Cuál es el deber del sukriti? Sukriti significa actividades piadosas pasadas. Brings towards the sadhu. Es traerte delante del sadhu. Not other than things. No otra cosa. You can bring the horse in front of the pond. Tú puedes traer al caballo delante de la fuente. But that horse thirsty or not. Y aunque lo traigas delante del estanque, puede que esté sediento o no. Drink water or not. That bebe is agua own, o no. Ese es el own dilema. Digest. You understand? This is the philosophy. When a sukriti is matured and accumulated, then that sukriti brings towards sadhu, sadhu sangha. ¿Entienden? Esta es la filosofía. Entonces, cuando tu sukriti haya completamente madurado, te va a traer delante del sadhu y vas a tener sadhu sangha. But if you not associate sadhu, not following the instruction of sadhu, what benefit you will get? Pero si no sigues la instrucción del sadhu y vas delante de él, ¿cuál va a ser el beneficio? You got Krishna or not? ¿Quieren a Krishna o no? Who did, ¿Quién quiere? Those who receive Diksha Mantra from Guru. Actually, they also got Krishna. Aquellos que han recibido el Diksha Mantra del Guru ya han tenido a Krishna. Because Harinam or Sri Hari same thing. Porque el Harinam y Hari son lo mismo. And this is not Nimmala or this is not Tulasi Mala. Esta no es Nimmala y esta no es Tulasi Mala. This is Krishna himself. Este es Krishna mismo. And bona fide guru, he gives the Krishna to you. Y el guru fidedigno da a Krishna mismo. Just you realize yourself chanting holy names. Así que solamente realízate a ti mismo cantando los santos nombres. These are very valuable things. Estas son cosas muy valiosas. And according your conditional stage, maybe not understand this thinking, oh, Gurudev cheat me.
This is not Tulsi Mala. Pero la gente ve las cosas de acuerdo a su estado condicionado y, por ejemplo, ve la yapa y dice, oh, Gurudev me engañó, esto no es una yapa de Tulsi. Maybe this is wood. Tal vez esto es madera. I said, Gurudev gave you what? What did he give? Nima. Krishna. Krishna, eh? Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Eh? Understand? In this Japamala, just you chant holy names and make the, what is called, number. How much you chanting holy names every day. Entonces, en esta yapa canta los santos nombres y haz nada. ¿Cuántos santos nombres cantas? Porque conditional soul, they have no faith. But they, okay, I'm giving to Tulsi Mala, I'm giving to Nim Mala, they think. Pero debido a Gurudev, he gives you Krishna. Krishna se tomar, Krishna dite paro. Pero debido a que el alma condicionada no tiene fe, dice Gurudev, me habrá dado una yapa de Nim o una yapa de Tulsi. Pero de hecho, Gurudev lo que te está dando es a Krishna mismo. Lord Chaitanya Mahaprabhu chanted holy names. Sometimes just he made the note with his cloth. 108 notes and chanting. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. De hecho, si Chaitanya Mahaprabhu mismo a veces solamente hacía nudos en su ropa. Y él cantaba sobre los nudos el Maha Mantra. So faith is a Harinam. Gurudev gave, Gurudev, he gave me Harinam. Así que. It's called Nam Diksha, Mantra Diksha. Así que debes de tener fe y decir, oh, Gurudev me ha dado el Harinam. Esto es this Mantra is the process Diksha. Not other things also. Only one thing. How to faith. Shastra Vakka and Guru Vakka. Instruction of Guru or instruction of Shastra. Entonces tú debes tener fe firme y seguir la instrucción del Guru y la instrucción de la Shastra. Okay, you also got one Tulsi Mala, ¿no? Big, 5 kilo Tulsi Mala. But not chanting holy names, so what benefit will get? Por ejemplo, tú consigues una yapa de Tulsi de esas que pesan como 5 kilos. Pero si no cantas el santo nombre, ¿cuál es el beneficio de tener esa yapa? I'm not criticizing to anyone. Just give an example. Try to understand. No estoy criticando a nadie. Oh, maybe I have 5 kilo Tulsi Mala. Maharaj saying, I'm not saying this. I'm not looking to your, how much your kilo Tulsi Mala. Y llegan y dicen, no, Maharaj, mire, conseguí esta yapa mala de 5 kilos. De hecho, yo no estoy viendo cuánto pesa la yapa. Just give an example. You understand? I'm not coming here to criticize to anyone. Yo les estoy dando un ejemplo. No vine a criticar a nadie aquí. Just give an example. Okay, maybe you bought Vrindavan and big Tulsi Mala. Understand? How many kilos? 5 kilos. 100. Entonces a veces llegan con una yapa mala muy grande. ¿De cuánto dije? De 5 kilos. But you're not chanting holy names. Pero no cantan los santos nombres. ¿Cuál es el beneficio? You get Krishna or not? ¿Quieren a Krishna o no? If you're not chanting holy names, what benefit will you? Si no cantan los santos nombres, ¿qué beneficio van a now tener? Only so to look. Others, look, my Japamala is best. Y tratan de enseñar a otros, miren, mi Japamala es mejor. But chanting or not? Pero canta los santos nombres. Or if you have very simple Japamala, not so big and not so small. Medium size, and chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You will get benefit or not? This is the process also. Entonces, si cantas con una yapa que no sea muy chica, muy grande, que sea tamaño mediano. So our shastras si chant holy names, be happy.
el santo nombre, vas a tener beneficio en hoy. Como dice nuestra Shastra, canta los santos nombres y sé feliz. You took diksha harinam from bona fide guru, but not chanting holy name, nothing. What will, what benefit will get? Pero si tomaste diksha y harinam de un guru fidedigno y no canta los santos nombres, ¿cuál es el beneficio? Understand? You meet the doctor. Doctor gave you medicine. ¿Entiendes tú? Encuentras, vas al doctor y el doctor te da la medicina. But you're not taking the medicine, so what benefit will get? Pero tú no tomas la medicina. You will take medicine or doctor will take medicine? Tell to me. ¿Quién va a tomar la medicina, el doctor o tú? Dígame. You blame to doctor. Oh, doctor, you are not good. Y la gente culpa al doctor y dice, este doctor no es tan bueno. Are you are not chanting holy names, so how doctor to help you? Entonces, si tú no cantas los santos nombres, ¿cómo es que el doctor te va a ayudar? Even you get the bona fide guru as like Brahma Shiva, Tulsidas also saying this. Incluso Tulsidas dice, si tienes un guru fidedigno del nivel de Brahma o Shiva. But you have no faith with the guru, not perform bhajan and sadhan, so what benefit will be? Pero no tienes fe en el guru, no realizas bhajan y sadhan, entonces ¿qué beneficio vas a tener? So Tulsidas, Ramcharitmanas, very nicely give example this way. Así que Tulsidas da este ejemplo en el Ramacharit. Many years shower of rain in the forest of bamboo. Entonces, muchos años hay un fuego en el bosque del bambú. The bamboo tree will give flowers or fruits or not? Entonces, por ejemplo, ¿el bambú da flores o no? No. No. ¿Vale no por ahí? Those are stupid nonsense person. Even if they get the as a bona fide guru, as a Brahma Shiva, and what benefit will get? Así, de la misma forma, cuando una persona es tonta, aunque tenga un guru del nivel de Brahma o Shiva, y no sigue esto, entonces, ¿qué beneficio obtiene? If you not completely surrender to guru, how guru help to you? Y si no se rinde completamente al guru, ¿qué beneficio va a tener? And you have to surrender to the feet of Guru Padma. Tú tienes que rendirte a los pies de Guru Padapatma. If you not surrender to Guru, Guru whatever, what Guru will help you? Y si no te rindes al Guru, ¿cómo te va a poder ayudar el Guru? Give another example. Once in the village, there's one well, understand? Cup, water. You know? Ancient time people they also drinking water from the well. Entonces, en un tiempo antiguo, estaban unas personas donde se encontraba un pozo. ¿Entienden lo que es un pozo? So, all the village are drinking the water from there, the well. Y toda la gente de la villa bebía agua de ese pozo. Once all the village are noticed, the water of the well and completely contaminated, and bad smell came. Y entonces, otras personas de otra villa notaron que el agua del pozo estaba completamente contaminada. Then all the village are thinking, what will do now? Y entonces, this water is completely contaminated, bad smell coming. La gente de la villa dijo, ahora qué vamos a hacer, el agua huele mal y está completamente contaminada. Then all the village are thinking, also, throw this water from the well. Y entonces todos los aldeanos dijo, vamos a sacar y tirar esta agua del pozo. So they also took the water from the well and throw. Y entonces ellos comenzaron a sacar el agua del pozo y a tirarla. Then again water and fill up there the well. Y entienden, y de nuevo comenzaron a llenar. Again, there's water of the well also, bad smell. Y de nuevo, el agua del pozo tenía un mal olor. Again, the villagers, they also took out all the water from the well. Y entonces, de nuevo, todos los aldeanos comenzaron a sacar el agua del pozo. They changed the water from the well. Y entonces, dos o tres veces, ellos sacaron el agua del pozo. They don't know why the bad smell coming from this water of the well. Y entonces ellos no sabían de dónde salía este mal olor y contaminaba el agua. Why? ¿Por qué? One saintly person came. Entonces llegó una persona santa. Saintly person told, all you changed this water, but you did not notice. Y la persona santa dijo, ustedes ya cambiaron esta agua, pero no notaron. One and cat or dog died. But you did not throw that the died. Dog. No. For this regard, the water is water contaminated and bad smell coming. Entonces, ustedes sacaron el agua del pozo, pero no vieron que un gato o un perro había muerto ahí. Y entonces, no sacaron ese cadáver y siguieron cambiando el agua. First you throw that the dead body from the water.
Así, and also their water, you can throw. Así que primero tenían que haber sacado el cadáver y después haber cambiado el agua del pozo. That means is what? First you throw, first you kick, what is called? Clean your heart. Así que, ¿qué significa esto? Que primero tienes que limpiar tu corazón. Very misconditioned soul in their heart, many kinds of unorthodox, unwanted things, lust, anger, envious, and many kinds of also offenses of wrath. Pero el alma condicionada tiene diferentes tipos de sentimientos como ira, lujuria y también diferentes tipos de ofensas en el corazón. If you have to first clean your heart and throw all the stupid nonsense thing, lust, anger, everything. Lo primero que tienes que hacer es limpiar todo esto de tu corazón, como lujuria, ira, envidia. For this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu explained this way. Y por eso el señor Chaitanya Mahaprabhu explicó de esta forma. How to clean your heart. Cómo limpiar tu corazón. Srimad Bhagavatam, one shloka also very clearly seen. En el Srimad Bhagavatam hay un shloka que dice esto. Jasya hridi, one's heart completely contaminated with lust, anger, enviousness. How possible kathang? Prema bhakti abhundjate. How possible prema bhakti will be manifest in his heart? Se dice que aquella persona que tiene ira, lujuria, envidia en su corazón, ¿cómo es posible que pueda obtener prema bhakti en su corazón? If you want to prem, have to clean your heart. Si tú quieres prem, primero tienes que limpiar el corazón. And simultaneously chant holy names. Y simultáneamente cantar los santos nombres. And do bhajan y sadhan. Hacer bhajan y sadhan. Then automatically manifest everything in your heart. Y después automáticamente se va a manifestar el santo nombre en tu corazón. So for this regard, Muchukunda Raja, he recited these bars. And when your time will come to deliver from this material world, then you will get the association of sadhu, sadhu sangha. Así que debido a esto, Muchukunda Raj recitó este verso. Cuando tú, Sukriti madure, entonces vas a tener sadhu sangha. Sadhu sangha means we have faith, the instruction of sadhu. Y sadhu sangha significa tener fe firme en la instrucción del sadhu. Just not coming in the harikatha and sitting and going back to your home. This is not sadhu sangha. Solamente venir, escuchar el harikatha y después salir, eso no es sadhu sangha. Sadhu sangha means listen harikatha and follow the instruction of sadhu. Sadhu sangha significa escuchar harikatha y seguir la instrucción del sadhu. Once one old lady. See, every day is to listen harikatha in one temple. Sadhus. En una ocasión había una anciana que asistía todos los días a escuchar harikatha en un templo. But when he is to come in temple and listen harikatha, then he is sleeping. Pero cuando venía al templo a escuchar el harikatha, se quedaba dormido. Sleeping. When harikatha start, then he's durmiendo. Snoring. En el momento que comenzaban a dar el harikatha, ella se comenzaba a dormir y comenzaba a roncar. And harikatha finish, jai jai Sri Radhe. Y cada que el harikatha terminaba, ella gritaba jai jai Sri Radhe. Then she saying, oh Mahatmaji, today is so beautiful harikatha. Y ella le decía, oh Mahatmaji, el día de hoy ha dado un harikatha muy bello. But what did you listen? Y le dijo, ¿qué fue lo que escuchaste? Mas, what will say? Lo que usted dijo. I cannot express my heart. So sweet harikatha. No puedo ni expresarlo con mi corazón. Because there is a very sound sleep. Pero en realidad ella había estado durmiendo. And she returned back her home. Ella regresó a su casa. And then her, what is called, daughter-in-law. Y en ese momento su nuera, you know, told mother, every day you are going to temple listen harikatha. Do you listen something or not? Le dijo, hey, tú todos los días vas al templo a escuchar harikatha, ¿si escuchas algo o no? Then only this what sadhu is saying, I can understand. Y entonces le dijo, sí, yo escucho. I can't understand anything. Pero no puedo entender nada. Because when I used to go and sit, and then very nice sleep is coming. ¿Por qué? Porque en el momento que yo voy y me siento, entonces me llega el sueño. Because in my house I cannot sleep. Debido a que en mi casa no puedo Many dormir. Many my grandchildren they are mis nietos están de aquí allá gritando todo el día. And doing hard work.
hay trabajo duro en la casa. So for this guy, I cannot sleep here. Y no puedo dormir aquí. But when I used to go to temple. Pero cuando yo voy al templo. Very easy. Es muy fácil dormir. This one. Sitting, leaning against the wall. ¿A poco no es muy fácil ir al templo, sentarse y recargarse en la pared y la gente se duerme? If you cannot sleep, if sometimes you are taking, what do you are? Sleeping pills, tablet. Y hay gente que no puede dormir, que incluso tiene que tomar pastillas para dormir. But if you come Harikatha in the temple, in front of sadhu, no need to take any pills. Pero si vienen al templo a escuchar Harikatha y están delante del sadhu, no tienen ni que tomar pastillas. Very easy, you can sleep. Muy fácilmente and se quedan dormidos. And sound sleep will come. You cannot believe. Ustedes no lo pueden creer. Understand? Because Jam Maharaj, his four daughters automatically come. ¿Por qué? Porque en ese momento las cuatro hijas de Jam Maharaj llegan. She makes me sleep too. Very nice. Y una te hace dormir. That is pure Harikatha, and automatically your sleepiness will come. En cuando empieza el Harikatha, automáticamente el sueño te llega. So she told. Old lady, she told, when I used to go temple and sitting, very nice, sleep, sound sleep coming. Así que la anciana dijo, cuando yo voy al templo y en ese momento empieza el Harikatha, me llega el sueño. But our Shastra saying, in Harikatha, if you sleep, next life you will become snake. Pero la Shastra dice, si tú asistes al Harikatha y te quedas dormido, tu siguiente vida vas a ser una serpiente. So don't sleep. Así que no se queden Harikatha dormidos. Just you open your eyes. Abran sus ojos. Hey, how are you going? ¿A dónde vas? Siéntate. Just I finishing now. Just 1 minute. No tardamos mucho en el Harikatha. If you go to temple, you must listen something. Si tú vas al templo, debes de oír algo. Now old lady, she came next day, thinking, okay, today I have to listen some Harikatha. Y entonces la anciana llegó al templo y dijo, hoy sí voy a escuchar algo de Harikatha. But her habit, when she used to come to the temple and sitting, then start to sleep. Pero su hábito era que cuando llegaba al templo y se sentaba, inmediatamente se comenzaba a dormir. When sadhu gave his Harikatha, and last sadhu is saying one katha, if you come to the temple, you have to take good things for you, and bad things you have to leave. Y entonces, in the temple. El sadhu dice, cuando tú vienes al templo, tienes que tomar lo bueno y dejar las malas cosas. Yes? You understand? ¿Entienden? That means sadhu is saying, for your bad things you leave in the temple. Eso quiere decir que el sadhu te está diciendo que deje las cosas malas. ¿Qué cosas malas estoy hablando? All your stupid things you can leave in the sadhu. Todas las cosas estúpidas tienes que dejarlas. Understand? All the bad things have you. ¿Qué cosas malas tienes? Jealousy, envidias. Celos, envidia. Stupid nonsense. You can see? Just say, hey sadhu, now I am leave all my jealousy, envias, and also criticize to others. Now I'm living here. Y tienes que decir, oh sadhu, todos mis celos, envidia, la crítica a otros, la voy a dejar aquí. Are good things? What are good things you take from sadhu? ¿Y cuáles son las cosas buenas que vas a tomar del sadhu? How to chant holy names. ¿Cómo cantar los santos nombres? How to help to the others. ¿Cómo ayudar a otros? The Sanskrit word is called parupakar. How to help to the others. Parupakar es la palabra en sánscrito. But the old lady is thinking, oh, sadhu gave very nice instruction. Bad things have to leave here and good things have to take with me. Entonces la anciana dijo, este sadhu ha dado una muy buena instrucción, que las malas cosas las debo dejar aquí y llevarme las cosas buenas. Then old lady thinking, my bad thing, that is me in my sleep. Hey, what is it called? Sleeper, Entonces la anciana dijo, ¿cuál es mi mala cosa? Es mi sueño. That my sleeper, Understood. Very small. Entonces tomó como una caja pequeña. Understand? Many years I use for this regard, my sleeper, become very small. Entonces dijo, and old. Durante mucho tiempo he utilizado estas pantuflas, so, por eso se han hecho pequeñas. So this slipper I have, this is bad thing, bad slipper. So I have to leave this bad slipper here. Así que dijo, esto es una cosa mala, así que voy a dejarlas aquí. Are good slipper?
Maybe one person he came from which country? England, America. Y tal vez haya alguien que venga al templo que sí tenga unas buenas sandalias. And his new shoes. Y que traiga unos zapatos buenos del extranjero. These new shoes I have to take. Y esos son los que me voy a llevar. Because Sadhu told, leave your bad things and take back good things. Dijo, deja las cosas que no sean buenas y llévate las buenas. So see, left her bad shoes and took the others good shoes. Así que voy a dejar mis zapatos viejos y me voy a llevar los nuevos de alguien más. No, don't do this. No, no hagan esto. Good things is what? Sadhu's instruction. Buenas cosas. ¿Qué son buenas cosas? La instrucción del sadhu. And do bhajan and sadhan. Chant holy names. Y hagan bhajan y sadhan y canten los santos nombres. This is the process also. Este es el proceso también. And faith instruction of sadhu and guru. Y tengan fe firme en la instrucción del sadhu y el guru. Always remember this. This human life is very, very rare. Siempre recuerden que esta vida humana es muy rara. And one shlok just to remember in your life. Aunque sea un shlok, recuerden en su vida. What shlok you learn? ¿Qué shlok? ¿Cuál se han aprendido? Labdha sudurlabhidang bahu sambhavante manusang arthadang nantya apiyadhira turunang jatana pratet unmittung javad nisasa visakhalu sarvata sat. Just one shlok you learn. Solo apréndanse este shloka. Then your life will be successful. Y entonces su vida va a ser exitosa. Labdha sudurlabhidang idam, meaning this human body is very, very rare. Sudurlabha midam significa que este cuerpo humano es muy raro. I'm not saying Srimad Bhagavatam gives evidence. Sukadeva Goswami Pad told to Parikshit Maharaj. Yo no estoy diciendo esto. El Srimad Bhagavatam da la evidencia y esto se lo dijo Sukadeva Goswami Pad a Parikshit Maharaj. This human body is very, very rare. Este cuerpo humano es muy raro. And please open your eyes and open your ears. Listen very carefully. Abre tus ojos y abre tus oídos y escucha de forma adecuada. Labdha sudurlabhidam bahu sambhavante. After many, many births, you got this human body. Así que después de muchos nacimientos, tú has podido obtener este cuerpo humano. How many births? ¿Cuántos after nacimientos? After this, you get the human body. Te tomaba adquirir este cuerpo humano. You are theist or atheist? This is not my subject, but this is the absolutely truth. Si eres teísta o ateísta, este no es mi tema. Esto es absolutamente la verdad. What is that? The human body is very, very rare. ¿Qué es esto? Que el cuerpo humano es algo muy, muy raro. After 8.4 billion pieces, Lord mercifully give this human body. Después de 8,400,000 especies de vida, el Señor te ha dado este cuerpo. Why? Because only the human body you can practice devotional service to Lord and attend to the abode of Lord. ¿Por qué? Porque solamente con este cuerpo humano puedes practicar servicio devocional al Señor y alcanzarlo. So saying, labdha sudurlabhidam bahu sambhavante manusam arthadam anittam apiyadhira turnam jatana pratet unmittum javad nisasa visakhalu sarvato sat. Every life you get, you will get, you got. Four things. Four things. Eating, sleeping, defending, and maintaining. Así que cada vida has obtenido cuatro cosas: comer, dormir, defenderte y aparearte. Which life you did not eat? ¿En qué vida no has comido? You just forget. Ya se te olvidó. This life also eating? En esta vida también estás comiendo. Eating or not? Sí o no. What are your Mexican best food? Tacos. 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 Different country, different food. ¿Qué han comido en esta vida? ¿Cuál es la comida mexicana más rica? This is not the first time you born in Mexico. Tal vez esta ni siquiera sea la primera vez que nacieron many en lives México. Also you born in Mexico. Tal vez han nacido aquí durante muchas vidas ya. Many lives you also eat. What is called Mexican? Mexican? Tacos. Y tal vez durante muchas vidas han comido tacos. Just to forget. Solo que ya se les olvidó. Now they're eating. All han dormido. Sleeping. Every life you slept. Cada vida han dormido. Now also sleeping. Ahora también which duerme. Life you're not sleeping? ¿Quién no duerme? Eating, sleeping, defending, quarreling to each other. Dormir, comer, también se han defendido, han peleado con otros. Just I give the example before as I dog.
one dog por ejemplo, jumped another dog. Les di el ejemplo ahorita de los dos perros que estaban peleando. ¿Eh? This is mine, this is yours. Esto es mío, esto es tuyo. ¿Eh? Quarreling or not? ¿La gente pelea, sí o no? This is my country, this is your country. Este es mi país, este es el tuyo. ¿Eh? Quarreling, este. ¿Pelean, sí o no? I am American, I am Mexican, I am Indian, I am that things. Yo soy americano, soy mexicano, soy indiano. ¿Eh? Many rules for this thing. This is mine, this is yours. Hay muchas reglas. ¿Eh? Esto es mío, esto es tuyo. When you take birth that country, you think, I'm American. Cuando naces en este país, en otro país, dices, ¿eh? Ah, yo soy americano. Are you coming here? And I think, I'm Mexican. Y cuando nacen aquí, dicen, yo soy quarling mexicano. Every life, everybody quarreling. Pero cada vida han peleado. This is mine. Everything belongs to Lord. Isabasta sarvidam jatkinjan jagatchan jagat tena takta bhunjita maagrita kissa siddhanam. Everything belongs to Lord and not yours. Todo le pertenece al Señor, nada es tuyo. ¿Eh? Even are saying, this is my body. Incluso dicen, este es mi cuerpo. This is your body? This body belongs to you? Este cuerpo realmente te pertenece a ti? When you die, then that body will be nice celebration of cats and dogs. Cuando tú mueras, ¿qué va a ser tu cuerpo? Una celebración para los perros y los gatos. Sasane tomar sarir, kukura sigal koribe mohotsav. Bhaktivinoda Thakur explained this. When your body will go in the cemetery. If the burn in the fire, transfer in ashes. Are we not burned and buried? Then small mole and worms, they are also eating. Entonces, or if anybody not born, not with them in the outside, then cats, dogs, other animals will come. They will make very nice, beautiful feast. They are saying, Bhaktivinoda Thakur said. Entonces, incluso así la Bhaktivinoda Thakur dijo, cuando tú mueres, ¿qué es lo que hacen? Te llevan y te creman y entonces te reducen a cenizas. Y si no es así, ¿qué es lo que pasa con tu cadáver? Los gusanos te comienzan a comer. E incluso la gente que muere en la calle se le acercan los perros y los gatos y los comienzan a morder. That means I'm not saying don't take care of body. I'm not saying don't take care of body. Así que no les estoy diciendo que no tomen cuidado de su cuerpo. You have to take care of body for Krishna Seva, Govinda. Tienes que tomar cuidado de tu cuerpo para el Krishna Seva. As like gopis. They also take care of their body by very nice, beautiful dress. Tal como las gopis, ellas cuidaban su cuerpo y lo decoraban con vestidos hermosos. Understand? Why? Because for the pleasure of Krishna, Govinda Seva. ¿Por qué? Porque lo hacían por el placer de Krishna, por el you Govinda have to Seva. Eat. Why? For the service for Krishna. ¿Tú por qué tienes que comer solamente para el placer de Krishna? If you not eat, how to serve Krishna? ¿Por qué? Porque si no comes, ¿cómo vas a servir a Krishna? Bhagavad Gita, Lord Chaitanya Mahaprabhu says, you take Mahaprasad until throat. Eat until throat. Por eso. Akanta prasad, akanta prasad, akanta purakara prasad. Akanta, you know, prasada sevan karo akanta pura. Mane, you have to take Mahaprasad until your throat. Why? Nachoga bhakta sanghe. If you not take prasad, how to dance in singing? Por eso en este verso Sri Chaitanya Mahaprabhu dice, tú tienes que tomar prasad hasta que lo tengas hasta la garganta. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si no comes, ¿cómo vas a servir? So if we have to take Mahaprasad, why? Dance in singing in front of Thakurji. Tú tienes que tomar Mahaprasad, ¿para qué? Para cantar y bailar delante de Thakurji. ¿Eh? Understand? Raise your hand and dancing. And Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And Mahaprabhu said, Akanta Puriya Kara Prasada Sevan, Nachoga Bhakta Sanghe Kara Sankirtan. Mahaprabhu said, you take Mahaprasad until your throat, before vomiting. Mahaprabhu but what will you do? Chant, holy and dancing, singing of the Thakurji. Mahaprabhu mismo dice, toma prasad hasta que llega a tu garganta antes de vomitar. ¿Para qué? Para que delante de la Deidad bailes y cantes. And if you not take Mahaprasad, then you become very... Magrin sadhu. You cannot chant.
Porque si no tomas Mahaprasad te vas a convertir en el sadhu flaquito y no vas a poder ni cantar. Take Mahaprasad and dance and sing. Toma Mahaprasad y canta y baila. Good or not? Todo debe ser un balance, ¿sí o no? Why I'm saying this is Srimad Bhagavata gives evidence also. Labdha sudurlabhidang bahu sambhavante manusam arthadang anitam apyadhira. Purnang jatanapatid unmittum javad nisasa visakalu sarvatasad. Visakalu means these four things and every life you will get. You will get, you got or you get. ¿Por qué les digo esto? Porque incluso past, present, future. Srimad Bhagavatam da la evidencia y dice estas cuatro cosas ya las vas a obtener en esta vida, ya las obtuviste en otra vida, en el pasado y en el futuro. You don't think that this life I am enjoying. No piensas que solo en esta vida estás disfrutando. Many lives you enjoyed, but you never satisfied. Muchas vidas ya has disfrutado y nunca has estado satisfecho. So this life associate with sadhu and listen harikatha. Así que en esta vida asóciate con el sadhu y escucha harikatha. And do bhajan and sadhan. Y haz bhajan y sadhan. Understand? This is the best life. ¿Entienden esto? Esta es and la mejor you vida. You eat, sleep, and whatever you do. But don't forget to chanting holy names. Comer o dormir. Cualquier cosa que hagas, nunca olvides cantar los santos nombres. Don't forget Guru and Vaishnava. Nunca olvides al Guru y a los Vaishnavas. Understand? Then your life will be successful. Entonces tu vida va a ser exitosa. Then just follow the four principles and chant holy names. Entonces sigue los cuatro principios y canta los santos nombres. Follow that. How many principles? Sigue los cuántos principios four, dije. Four principles. Cuatro. Understand? You take Mahaprasad. Why not? Y tomen Mahaprasad. Don't eat meat, fish, onion, garlic. No coman carne, huevo, pescado, ajo y cebolla. I think here all you are not eating. I think so. Yo estoy pensando que aquí nadie come eso. And if you eat, I request you don't eat meat, fish, onion, garlic. Y si ustedes lo comen, les pido que no coman huevo, que no coman pescado, carne, cebolla o ajo. Understand? And also, no drink alcohol. Tampoco beban alcohol. No, also gambling. No apuesten. Why gambling? You will never become rich. ¿Para qué apuestan si de todas formas ni van a ser ricos? I think you are not also gambling, just my conception. Esa es solamente mi concepción, no lo sé, la verdad nunca he apostado. In this way, do bhajan and sadhan. Y de esta forma hagan bhajan y sadhan. Because this human life, this life is, in this life you attain to the abode of Lord, again you will come back in this material world. Y en esta vida trata de alcanzar la morada del Señor, vengas o no. Just faith, instruction, guru and shastra. Ten fe firme en la instrucción del guru y la shastra. Guru vakko, shastra vakko, chittete koriya oikko, arna koriya mone asa. Natam das, shastra vakko, guru vakko. Narottam Das Thakur dice, shastra vakko, guru vakko. Otherwise, your life is what? As like animal's life. Si no, de otra forma, tu vida va a ser como la de un animal. Working hard. Trabajar duro. As like a donkey. Como un burro. Bhaktivinoda Thakur, gardhaber mato ami kori parishram. I am doing hard work as like a donkey. Bhaktivinoda Thakur dice en este verso, yo estoy trabajando duro but como un burro. But why I am doing this? I am not thinking this. Kar lagi eto sram na kuchilo bram. Why I am doing hard work? Why? ¿Por qué estoy haciendo el trabajo duro? ¿Por qué? In this material world, no one is happy with you. En este mundo material nadie está feliz contigo. You try to understand Srimad Bhagavatam gives evidence. Entiende esto, el Srimad Bhagavatam da la evidencia. Very strong words, Srimad Bhagavatam use this word. El Srimad Bhagavatam usa palabras muy fuertes. Everybody want to sucking your blood. Todo mundo quiere succionar tu sangre nada más. You try to understand everybody sucking your blood. Give trata more, de entenderlo. More. Como todos tratan de succionar tu sangre. Are you no blood? That means you are not usually not nothing. Then go, this person is useless. Y cuando ya no tenga sangre, van a decir esta persona es inútil. This person cannot satisfy to me. Esta persona no me this satisface. This person cannot give money, no, nothing. So, no me puede dar dinero, useless. Nada. In this material world, people are also thinking this way.
En este mundo material la gente piensa de esta forma. But who is your best benefactor in this material world? Pero ¿quién es tu mayor benefactor en este mundo? Only Guru and Vaishnava, Guru and Krishna. El Guru, el Vaishnava, el Guru y Krishna. ¿Eh? Bona fide Guru, bona fide Sadhu, they are saying, please come. El Guru fidedigno. No need your money, no need your everything, you can keep yourself. El Guru fidedigno y el Sadhu fidedigno dicen, ven únicamente, no queremos tu dinero, no queremos just nada. Just come, listen Harikatha. Guárdalo para ti y escucha el Harikatha. Just listen Harikatha. Solo escucha Harikatha. And practice devotional service to Lord. Y practica servicio devocional al Señor. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eh? Understand? This is simple. Eh? And other places you go, everybody asks, give money, money, money. Money is honey, better than sun, sun. Sadhu saying, bona fide sadhu saying, just come, listen Harikatha. Mucha gente dice, ven, 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 pero quieren tu dinero, que tu, dicen que tu dinero es tan dulce como la miel. Pero el sadhu dice, no, 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 guárdalo, solamente ve y escucha Harikatha, ven y escucha Harikatha. And chant holy names. Y canta los santos nombres. This is enough. Con esto es suficiente. Because the human life is very, very rare. Porque esta vida humana es muy rara. Bona fide sadhu guru, they are saying these things. El sadhu fidedigno dice estas cosas. Yes. Simple, chant holy names. Mahaprabhu saying this. Prabhu kai vaishnav seva nam sankirtan dui kara shigra pave govinda charan. Vaishnav seva nam sankirtan. Y de la misma forma Mahaprabhu mismo dice Vaishnav seva y nam sankirtan. You understand? Vaishnav seva nam sankirtan. Vaishnav seva y nam sankirtan. Gur premanand hari go. Jai Jai Shri Radhe Srila Bhaktivedanta Bhava Goswami Maharaj Ki Srila Gurudeva Ki Hello Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe Hello Radha Meri Samini Main Radhin Ko Daas Janam Janam Main Diyo वृंदावन को दास राधा मेरी कामिनी मैं राधिन को दास जन्म जन्म मैं दियो वृंदावन को दास हलो राधे 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 जय 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 श्री राधे हलो राधे राधे मट्टी में मार गयो ढेला मेरी मट्टी में मार गयो ढेला दज को मेरी मट्टी में मार गयो लेला मैं गाया लेला कभी सकारन के सन कभी गायन के सन कभी सकारन के सन कभी गायन के सन कभी अकेला मेरी मट्टी में मार गयो लेला मेरे दज को लाला लेला मेरी मट्टी में मार गयो ढेला मेरी मट्टी में मार गयो ढेला ढेला मेरी मट्टी में मार गयो ढेला मेरी मट्टी को लाला लाला मेरी मट्टी में मार गयो मेरी मट्टी में मार गयो ढेला मेरी मट्टी में मार गयो ढेला 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 ओ मेरी मट्टी में मार गयो ढेला मेरी मट्टी में मार गयो ढेला ओ मेरो सैम देखो काहुने मेरो सैम देखो काहुने मेरो सैम देखो ओ राधा तेरो सैम हमने वृंदावन में
to bayo aune mero sam dekho sagar chhab to bayo aune mero sam dekho aune mero sam dekho aune mero sam dekho ओ राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो राधा तेरो श्याम हमने ओ गिरी बारो पावतो भयो गाउने मेरो श्याम देखो गिरी बारो पावतो भयो गाउने मेरो ओ राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो राधा तेरो ओ कल्ला में झूला बसो भयो काउने मेरो श्याम देखो कल्ला में झूला बसो भयो काउने मेरो श्याम देखो ओ राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो राधा तेरो गिरिवारो छावतो भयो काउने मेरो श्याम देखो गिरिवारो छावतो भयो ओ काउने मेरो श्याम देखो काउने मेरो श्याम देखो काउने मेरो श्याम देखो राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो राधा तेरो ओ सागर छावतो भयो काउने मेरो श्याम देखो सागर छावतो भयो ओ काउने मेरो श्याम देखो काउने मेरो श्याम देखो हेलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हेलो राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे राधा मेरी स्वामिनी मेरा दिल दास जन्म जन्म मई दियो वृंदावन दास राधा मेरी स्वामिनी मेरा दिल दास जन्म जन्म मई दियो वृंदावन दास राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 राधे 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 जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण हरि बोल Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
Uttamanande Jai Jai Shri Ram 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 Okay, now we take Mahaprasad, ki? Jai Jai Shri Radhe. Last of these things. Bhuke bhojan nahai gopala. You cannot chant holy names if you are hungry. So you have to eat. Ustedes no pueden cantar los santos nombres si están hambrientos. You have to eat. But while you eat, Mahaprasad. Yeah. And devotees are so kind, she also arranged Mahaprasad for me. Y también los devotos son muy amables y ellos también arreglaron Mahaprasad para todos ustedes. Yeah, yeah, yeah. 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 Again tomorrow. Y de nuevo mañana nos vemos. Okay. Yeah. Okay. Okay. So tomorrow what is the program? Okay, Srila Gurudev estaba pidiendo que se anuncie el programa de mañana. Mañana 6:30 de la mañana, Bokolani, en Bhakti Yoga Shala, con Dinavando Prabhu. Casada de los Gallos, entre 9 y 6:30. Y por la tarde, 5:30. 5:30 de la tarde, igual en Bhakti Yoga Shala, el día de mañana. El día domingo, por la mañana igual, 6:30 de la mañana. Y y después